Good evening, students. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Right, thank you. Okay, very nice, excellent. Are you ready for the class? Yes. Yes, I'm ready. Okay, perfect, very nice. Okay. Primero que nada, disculparme porque ayer tuve inconvenientes con la energía eléctrica y también con lo que fue la señal. Perdí señal, perdí cobertura ya como a eso de las 5:45. Casi, sí, como a las 5:45. Perdí señal, perdí energía y no me pude comunicar antes con oficina. Ellos dedujeron que no tenía señal porque no les contestaba ni nada.
ya me pude tomar un poco de señal como eso de las 8 y 40, 8 y 30 por ahí. Así que ahí disculparme por el caso de ayer, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hoy ya no. Porque ayer estuvo lloviendo bastante fuerte por esta zona y también hubo carga eléctrica. No sé si por donde ustedes, pero acá sí. Don't worry. Okay, very nice. Perfect. Vamos a ver si recordamos un poco sobre lo que vimos en la última clase. Bueno, la primera clase conmigo, ¿verdad? Pero la última de las que han venido teniendo. ¿Qué fue lo que vimos en esa clase anterior? What do you remember? Cómo formular preguntas en negativo. Y sobre los auxiliares, cuándo se puede utilizar do, does, cómo responder. Sobre la daily routine. Ok, muy bien. Ok, excellent. Vimos lo que es formular oraciones afirmativas, negativas y la question, ¿verdad? Y vimos también lo que era daily routines, que quedamos pendientes de ver algunas todavía que nos faltan, ¿verdad? Ok. Y estuvimos practicando también la forma de contestar con el simple present de manera corta y también de cómo contestar de la manera completa, ¿verdad? Yes. Tanto para afirmativo como para negativo, right? Ok, very nice. Pero antes de que iniciemos, voy a pasar la asistencia para marcarles a ustedes ahí, ¿verdad? So as soon as you listen your name, please turn present, okay? Hey. Okay. Second. Okay. Álvaro Ernesto González Cruz. Álvaro Ernesto González Cruz. César Manfredi Cervellón Sánchez. César Manfredi Cervellón Sánchez. No, okay. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Okay. Edgar Edemir Pineda. Present. Okay. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Okay. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Okay. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Okay. Stephanie Carolina Santa María Hernández. Stephanie Carolina Santa María Hernández. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Okay. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Okay. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jorge Alberto Orellana Martínez. Jorge Alberto Orellana Martínez. Present. Okay. Teacher. Yes. Había puesto el present. El auricular y no escuché mi nombre. Ah, okay, muy bien, muy bien. Excelente. Okay. Sí, Jorge ya me hizo present, ¿verdad? Okay. José Daniel Juárez Balcáceres. Present. Okay. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Okay. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Okay. Milton Antonio Rodríguez Murillo. Present. Okay.
Nelson David Tejada Martínez. Nelson David Tejada Martínez. Roberto Carlos López Escobar. Present. Ok. Roxana Janet Hernández de López. Roxana Janet Hernández de López. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Ok. ¿Alguien de los que se vienen conectando que no haya mencionado? Miguel Espinosa. Miguel Espinosa. Espinosa, Espinosa. Igual al tier, como que no estaban al final. Algo pasó por ahí. Ah, man. Ah, cierto. Es que fíjense que como yo, con el grupo anterior que tenía, solo tenía 20. Por eso siempre me confundo y me quedo hasta ahí. Okay. Excelente, bro. Gracias. Thank you, thank you. Ok. Joel Moisés Díaz Quijano. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present, present. Ok, Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Ok, y yo por eso buscándolo, fíjese, Miguel, y no lo encontraba acá. Ok, correcto. Ok, very nice. Ok, thank you. Very nice. Vamos entonces a iniciar nuevamente con la clase, ¿verdad? Sobre lo que estábamos viendo en la clase anterior. Y vimos también cómo hacer preguntas y tener respuestas cortas, ¿verdad? Por ejemplo, para responder de manera más práctica, ya sea el sí o no, ¿verdad? De manera sencilla, yes or no, ¿verdad? Ok, perfect. Entonces, lo que necesitamos nosotros es no olvidar la estructura para nosotros poder utilizar este tipo de preguntas y también para poder contestar de forma corta, ¿verdad? O contestar de forma completa. Very nice. Entonces, vamos a ver acá. Permítame, les voy a compartir lo que estamos. Permítame que he perdido la presentación. Aquí está. Yes. Vamos a ver. Yes, daily routines. Okay. Me confirman si logran ver la pantalla. Yes. 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 Ok, perfect. La noche del miércoles, del martes, perdón, ¿verdad? Estuvimos practicando lo que fue estas daily routines, ¿verdad? Que son las rutinas diarias. Dijimos que son lo que nosotros normalmente hacemos, ¿verdad? Prácticamente lo hacemos todos los días. Very nice. Dijimos que aparte de eso, nosotros con esto podíamos hacer tanto oraciones afirmativas como oraciones negativas, o también podíamos hacer lo que eran las preguntas, ¿verdad? Las questions. Right? Ok. Pero ¿cómo dijimos que podíamos hacer las questions? Cuando nosotros utilizábamos la estructura, ¿verdad? ¿Cuál era la estructura que teníamos para preguntas? El auxiliar, sujeto, verbo, complemento, el signo. Y el question mark. Question mark, ¿verdad? Question mark. Ok, por ejemplo. Si yo quiero hacer una pregunta con take a shower,
Ah, pero antes. También dimos unas expresiones para hablar, ¿verdad? De cuántas veces se hacía algo. ¿Cuáles eran las que teníamos? Once a week. Every day. Once, twice, three times. Monday. Okay, muy bien. Once. Twice. Three times. Okay, four times and five times. Ahí usted ya le puede agregar, ¿verdad? Ya con los números. Pero a esas expresiones yo le puedo agregar, por ejemplo, a day, a week, a month. Usually, que también esas son frequency adverbs, que también ya lo vamos a ver dentro de esta unidad. ¿Verdad? Ok, todo esto, ¿verdad? Me sirve a mí para poder trabajar con lo que es este tiempo, que es simple present. Y hablábamos de que nosotros acá, con este tiempo, utilizábamos lo que es, ¿verdad? Un verbo, miren. Tenemos acá un verbo y acá tenemos el complement. Ok. Y que lo que teníamos que hacer era agregarle acá al sujeto, por ejemplo, I take a shower y ya tengo una oración, ¿verdad? Si digo she take a shower, ya tengo una oración. Ah, pero ¿qué dije que podía pasar? Que el complement puede ser más extenso, ¿verdad? Y aquí, ¿cuál es el que utilizábamos para hablar por a las horas, dijimos? At. ¿Verdad? Ok. Y aquí yo puedo decir, I take a shower, por ejemplo. I take a shower at, ¿verdad? 6 a.m. Right? Ok, entonces, todo va a depender de cómo yo quiera hablar. Acá me aparece un reloj porque yo puedo utilizar, por ejemplo, la hora en la que yo hago algo, ¿verdad? Ok, por ejemplo, una oración afirmativa utilizando take a shower. Vamos a ver si me ayuda una oración afirmativa. Voy a ver a quién me ayuda. Vamos a ver. Jorge, una oración afirmativa utilizando take a shower. Como que me hicieron la pregunta, ¿verdad? Y yo estoy respondiendo afirmativamente. Sí, sí, como que si está respondiendo afirmativamente, pero no utiliza el yes, ¿verdad? Porque digamos solo es que forme la oración. Sin ocupar el yes. Ajá. Ok. I take a shower at 4 a.m. I take a shower, ¿verdad? Muy bien, I take a shower. Y luego falta el para las horas que dijimos que era el at. Y luego agregamos la hora, ¿verdad? Que sería 4 a.m. Ok, muy bien. Excellent. Edgar Pineda, una oración con take a shower. Pregunta. When you. Ok, creo que Edgar tiene problema. Edgar, ¿me escucha? No, ok. Vamos a ver, Roberto Carlos. Una oración con take a shower. I take a shower at 7 a.m. every day. Oh, muy bien. I take a shower at 7 a.m. every day. Muy bien. Excellent. Ok. Vamos a escuchar a Jocelyn Esmeralda. Una oración con take a shower. I take a shower at 6 o'clock every day. Ok. I take a shower at 6 o'clock every day. Muy bien. Excellent. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Dennis, una oración con take a shower. Afirmativa, ¿verdad? Sí, afirmativa. Bueno, básicamente sería lo mismo como I take a shower at 6 a.m. every day. Ok, muy bien. Perfect. Muy bien.
Esmeralda, una oración con take a shower. ¿Cuál de todas, profe? Ay, es cierto. Esmeralda Noemí López, bye. Ok. Mary, take a shower every morning. Mary. Ok, Mary dijo, ¿verdad? Yes. Mary sería tercera persona, ¿verdad? Yes. Sería el reemplazo del sujeto she. Ok. ¿Qué pasa cuando llevamos una oración en tercera persona con el simple present? El te, ajá, el te. Takes, ¿verdad? Uh-huh. Y la pronunciación? Mary takes a shower. Ok. Every day, ¿verdad? Every day. Ok, perfect. Very nice. Good. Ahora, si yo quiero hacer una pregunta con esta, ¿cómo puedo generar la pregunta? Vamos a ver, por ejemplo, a Daniel Balcáceres. ¿Cómo puedo hacer una pregunta con take a shower? Do you take a shower? Do you take a shower? Muy bien. ¿Verdad? Es una pregunta. ¿Te bañas? Ok, muy bien. Vamos a escuchar a César Manfredi. ¿Cómo puedo hacer una pregunta con take a shower? Does she take a shower at night? Ah, does she take a shower at night? Muy bien, excellent. Antonio Murillo, ¿cómo puedo hacer una pregunta? ¿Me escucha, Antonio? Yeah, yeah. Ok, ¿cómo puedo hacer una pregunta con take a shower? Quiero ver. Okay. Una pregunta, ¿verdad? Iniciaríamos con el auxiliar do, ¿verdad? Do acá. Ok. Luego necesitamos lo que es subject. ¿Cuál sería el subject, Antonio? Estoy escribiéndolo porque casi pronunciarme como que me cuesta un poco. Dígamelo, no hay problema. Yo le comprendo. Es que la estoy, bueno, formulando en el chat, ¿no? Ok, muy bien. Ok, Jocelyn, Violeta. Una pregunta con take a shower. Do you usually take a shower in the night? You usually take a shower at night? At night. Ok, muy bien. Excellent. Es in the morning, in the afternoon, pero para decir la noche es at night. Al menos que diga in the evening. Ahí sí, ¿verdad? Evening. Cuando decimos, por ejemplo, evening, ¿verdad? At night. Por ejemplo, si yo digo in the evening. Si digo at night. ¿Cuál es la diferencia? Que in the evening, ¿verdad? Digo en la noche y at night también digo en la noche. Pero como saludos, yo digo good evening, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, voy entrando a una casa como visitante y digo good evening, ¿verdad? Buenas noches, les saludo. Ok, pero cuando me tengo que retirar no digo good evening, sino que digo good night. Ya el good night es una despedida. Es para decir buenas noches, pero como dicen, me voy a dormir, ¿verdad? O es hora de dormir. Good night. Ok, ¿is it clear? O sea que evening es solamente cuando va entrando. Sí, como es un saludo. Ah, ok. Haz un saludo. Por ejemplo, si usted va por la calle y encuentra a alguien, la noche, good evening. Good evening, ¿verdad? Saludando, buenas noches, buenas noches, buenas noches.
¿Verdad? Como que si fuera ahí un famoso usted, una noche, good night, good evening, good evening, good evening. Pero okay, cuando ya dice good night es porque ya me despido, ¿verdad? Ok, digamos que estamos aquí nosotros en la clase. Yo al entrar siempre digo good evening students, ¿verdad? Buenas noches estudiantes, ¿por qué? Porque vamos a empezar y aquí vamos a estar. Si ustedes se fijan, en la primera clase yo les dije al final, ok, good night, see you tomorrow, les dije, ¿verdad? Buenas noches, porque ya es hora de dormir, nos vemos mañana. Entonces, el good evening es para saludo y el good night para despedida. O decir buenas noches, o sea, para cuando uno se va a acostar también, ¿verdad? Sí, correcto. Ambos son buenas noches con la diferencia de que uno es saludo y el otro es despedida. Ya el good night es porque ya vamos a roncar, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Nosotros aquí utilizamos lo que es la pregunta que hizo, ¿verdad? Do you take a shower in the evening? Muy bien, excellent. Ok. Ahora recordemos que es importante que yo siempre recuerde qué sujeto voy a utilizar para saber qué auxiliar va con cuál. ¿Qué sujetos van con el auxiliar do? I, you, we, they. You, they. We y they, ¿verdad? They, yes. Ok, perfect. ¿Y qué sujetos van con el auxiliar does? He, she, it. He, she, and it. Muy bien, excellent. Very nice. Eso es importante que lo manejemos. Porque así va para la pregunta, yo solo agrego el auxiliar, luego el sujeto, y ya tengo la parte acá del complemento, y le puedo agregar un poquito más, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos con la siguiente. Have breakfast. Repeat. Have breakfast. Have breakfast. Ok. Y cuando decimos have breakfast, estamos diciendo desayunar, ¿verdad? Desayunar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, I have breakfast, ¿verdad? Every day, por ejemplo. Every day, ¿verdad? Lo voy a abreviar acá para no escribirlo todo. I have breakfast every day. Yo desayuno todos los días. Ok, pero ¿qué pasa si alguien dice no, yo no desayuno todos los días porque hay algunos días que prefiero no desayunar? Entonces yo puedo decir I have breakfast twice a week. Yo desayuno dos veces a la semana, ¿verdad? A la semana. Ok, ¿por qué? Los otros días de la semana yo no desayuno. ¿Por qué? Porque digo que no. Because I wake up too late. Hola, hola. Because I wake up too late. Ah, yes. Excelente. Miren. Y ahí y agregamos dos oraciones. Dice, I have breakfast twice a week, ¿verdad? Because I wake up late. ¿Verdad? Porque los otros días se levanta tarde, entonces ya no tiene que desayunar, ya es almuerzo prácticamente cuando se despierta. Como el meme dice, ¿verdad? Para no gastar, dice, me levanto tarde en el desayuno, me ahorro el desayuno. Ok, perfecto. Entonces acá, lo mismo, yo simplemente tengo que buscar lo que es el sujeto, luego el verbo, que es have, el complemento, y agregarle extra, ¿verdad? Si es necesario para que la oración lleve un poquito más de forma. Ahora, ¿cuál es la modificación que lleva este verbo cuando lo utilizamos en tercera persona? Has, ¿verdad? Ok. Hay algunos verbos que son irregulares, y en este caso este es irregular. Entonces decimos has, ¿verdad? Ok, perfect.
Very nice. Vamos a ver ahora entonces si me ayuda Miguel Espinosa. Una oración con have breakfast en afirmativo. I have a breakfast at 6 o'clock a.m. every day. At 6 o'clock. Okay, muy bien. Excellent. Vamos a ver si me ayuda Mario Oswaldo. Una oración con have breakfast. Okay. I have breakfast at 3 times a weekend. 3 times a week, ¿verdad? A week. Okay, muy bien, excellent. Very nice. Vamos a escuchar ahora acá a Álvaro. Una oración con have breakfast en afirmativo. I have breakfast 3 times a day. I have breakfast 3 times a day. Mm, la oración está buena. Pero no es. Pero no podemos desayunar 3 veces al día. Sí, no, bueno, vale. Bueno, salvo que sea una situación bastante peculiar, ¿verdad? Por ejemplo, desayunar a las 6, después desayunar otra vez a las 8. Y después otra vez a las 9:30, pero ya sería tener un estómago de acero. Ok, muy bien. Melissa, una oración utilizando have breakfast en tercera persona. Okay. He has breakfast in the morning. Ok, she has breakfast in the morning, muy bien. Jonathan, yes. Maybe my sister have a breakfast at 7 o'clock. Has, ¿verdad? My sister has. Has, sorry. Uh-huh, my sister has breakfast. Okay. At 7 o'clock, me dijo, ¿verdad? Yes. Okay, very nice, excellent. César. She has breakfast at work every day. Muy bien, she has breakfast at work every day. Muy bien, excelente. Very nice. Okay, vamos a ver Esmeralda y Amilet. Una oración afirmativa con have breakfast. Afirmativa. I have breakfast in the morning. In the morning, muy bien, excellent. Okay, perfect. Entonces, esta es la forma de poder nosotros hacer oraciones, ¿verdad? Afirmativas. Luego de eso, para la pregunta es fácil. Solo tenemos que agregarle el auxiliar, el sujeto y luego la parte de lo que es el complemento, ¿verdad? Sí. Okay, very nice, excellent. Vamos con la siguiente. Comb my hair. Comb my hair. Okay. Comb my hair, ¿verdad? Peinar, ¿verdad? Peinarme, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando digo comb my hair, repeat, comb my hair. 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 Okay. Comb my hair. Acá no lleva esa parte que les estoy diciendo, ¿verdad? My. Pero esta comb my hair, ¿verdad? Cuando yo digo comb my hair es porque estoy peinándome. Porque si digo, por ejemplo, comb, ¿verdad? Hair, estaría diciendo que peino el pelo de ella por el posesivo. Porque este posesivo lo utilizo para hablar lo que le pertenece a ella, ¿verdad? Sí. Ustedes ya vieron los posesivos, ¿verdad? Sí. Ok, very nice, perfect. Entonces, vamos a ver si hacemos una oración en afirmativa. Joel Díaz, una oración con comb my hair. Yes, I comb my hair every day. Okay, muy bien, excellent. Good.
Vamos a escuchar a Edwin Cristóbal. Una oración con comb my hair. Giovanni Alexander. I comb my hair different style every day. Ah, ok, muy buena, ¿verdad? I comb my hair in different styles every day. Muy bien. ¿Verdad? Yo me peino de diferentes formas, diferentes estilos todos los días, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a escuchar a Jocelyn Esmeralda. Comb my hair. I comb my hair, ¿cómo digo después? After. After, take a shower. After I take a shower. After I take a shower. Okay, muy bien, excellent, excellent, very nice. Dennis. Bueno, I comb my hair at 7 a.m. Okay, muy bien. I comb my hair at 7 a.m. Perfect. Okay, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Estas daily routines las hacemos siempre, ¿verdad? Todo, al menos que hay alguna excepción que tal vez usted no la pueda hacer, ¿verdad? Pero ahí casi todas son rutinas que las hacemos diariamente. Luego tenemos la siguiente, get dressed. Repeat, get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Ok, get dressed. Sí, Antonio. El micrófono. Sorry. Ok. Sí, tenía una oración antes de come and hear. Ah, ajá. Ok. La mía es, I don't comb my hair, why have I in my head? Ah, okay, muy bien, excellent. I don't comb my hair because I don't have it in my hair, ¿verdad? Yes, in my head. Okay, my head, okay, perfect. Muy bien, excelente, ¿verdad? Una oración negativa, porque podemos hacer tanto oración negativa como oración afirmativa y también como pregunta, ¿verdad? Es válida. Very nice, Antonio. Ok, vamos con la siguiente. Get dressed. Repeat, get dressed. Cuando decimos get dressed, estamos hablando de vestirnos, ¿verdad? O sea, o cambiarnos, como nosotros decimos. Voy a cambiar, ¿verdad? Entonces sería get dressed. Teacher, are you here? Yeah, oh, go. Go, go. Go, Diego. Okay, creo que es el internet que está fallando nuevamente. Acá también, porque aquí está algo oscurito. Así que si por rato ven que me quedo así también es porque cuando está así me pega horrible la señal aquí. Ok, ya no quiere que sigamos con la clase el tiempo, mira. Vivo en la montaña, lo siento. Ok. Les estaba explicando. Sí. Se quiso, aquí hice un medio apagón, pero por eso medio se desconectó, pero rapidito. Ok. Cuando decimos get dressed, ¿verdad? Estamos hablando de vestirnos, ¿verdad? O sea, cambiarme. Por ejemplo, yo digo me voy a cambiar, ¿verdad? Entonces, ahí utilizamos get dressed. Get dressed. Dressed. Y se pronuncia al final como que si este fuera sonido de T. Get dressed. Get dressed. Ok. Entonces acá lo mismo, solo agrego un sujeto, por ejemplo. You get dressed every day, por ejemplo, ¿verdad? Ok. O puede decir, you get dressed at 6 a.m., por ejemplo. Ahí ustedes deciden cómo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver entonces o a escuchar a Jocelyn Violeta. Una oración con get dressed. I get dressed in the morning.
In the morning, muy bien, excellent. Get, Jocelyn, get. Get dressed. Ok, muy bien, excellent. Una oración con get dressed, Jorge. Este sería I get dressed every day with a different style. Okay, I get dressed every day with a different style. Muy bien, excellent. Esmeralda Noemí, una oración con get dressed. I get dressed twice a day. Twice a day, muy bien. Yo me cambio dos veces al día. Excellent, very nice. Okay. Si esta fuera en tercera persona, aquí tuviera she, ¿dónde iría la modificación? Get. En el verbo get. Entonces verbo. Sería gets, ¿verdad? Oh. Gets. Get. Ok, very nice, excellent. Very good, very good. Vamos entonces ahora con el siguiente daily routine. Go to school. Repeat, go to school. Go to school. Go to school. Ok. Y lo puedo pronunciar también así como lo dijo el compañero. Puedo decir go to school o puedo decir en vez de to, se pronuncia como ro. Go to school. Go to school. Cuando digo go to school, es para no decir go to school, ¿verdad? Pero al final los dos son correctos. Ok. Go to school o go to school. Vamos a ver, Miguel Espinosa, una oración con go to school. I don't go to school. Ok, muy bien, la segunda oración. Perfect. Ok, vamos a escuchar a Roberto Carlos. I go to school in the morning. I go to school in the morning, muy bien. Vamos a escuchar a Mario, una oración con go to school. I go to school flash. I go to school flash. At night, ¿verdad? Yes. Ok, muy bien, excellent. Vamos a ver a César Manfredi, una oración con go to school. She goes to school in the morning. Ok, muy bien, ¿verdad? She, como acá llevamos el she, la modificación del verbo sería en goes, ¿verdad? Goes. ¿Y qué dice la regla? Que a la que terminan con o le agregamos es, ¿verdad? Ok, perfect. Very nice. Listen to class. Ok. Listen. Y aquí le agregamos, ¿verdad? Listen to the class. Listen to the class, ¿verdad? Escuchar la clase. Ok. Listen to the class. Vamos a escuchar Jocelyn Esmeralda. Una oración con listen to the class. I listen to the class every day. At night. Okay, muy bien. I listen to class every day at night. Excellent. Álvaro González, una oración con listen to class. I listen to class a week. I listen a class, perdón. I listen a class five times a week. Five times a week. Okay, muy bien, excellent. Jonathan? Jonathan? I listen to the class every day in my computer. Okay, I listen to class every day in my computer. Muy bien, excellent. Daniel Balcáceres. I listen to class at 8 p.m. Ok, muy bien. Excellent. César, levantó la mano usted, ¿verdad? Yes. They listen to class on the radio.
On the radio. Ok, muy bien, excellent. Ok, se fijan, ¿verdad? ¿Cómo podemos utilizar listen the class con diferentes complements? O sea, que el complemento yo lo puedo variar, pero tiene que ir siempre teniendo lógica en cuanto a lo que se dice con el verbo con lo que voy a agregar en el complement, ¿verdad? Ok, si acá fuera tercera persona y yo pusiera she o pusiera he, ¿verdad? ¿Dónde sufriría la modificación? Listen. Listens, ¿verdad? Listens. Okay, she listens, ¿verdad? ¿Verdad? Y acá tenemos classes, ¿verdad? Está en plural. Pero nosotros lo decimos en class, en singular, ¿verdad? Yes. Ok, muy bien, excellent. ¿No question? No. 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 Clear like water. Yes. Yes. Ok. Luego tenemos el have lunch, ¿verdad? Cuando tenemos el have lunch, ¿verdad? Es una forma de decir almorzar, ¿verdad? Almorzar. Se escribe have lunch, pero decimos almorzar. Ok. Que comúnmente si acá nosotros le decimos lunch al meal, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Meal es el lunch para ellos. Allá, nosotros aquí les decimos lunch a comer pan con café o los pastelitos de la tarde. Eso es un lunch para nosotros. Pero allá se dice meal, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que lunch, si nosotros decimos lunch, ¿verdad? Para nosotros el lunch es algo sencillo, ¿verdad? Pero cuando decimos meal, meal en general son alimentos, ¿verdad? Y lunch es como decimos el lonchecito, ¿verdad? Ok, pero en English la expresión have lunch significa almorzar. Entonces, si yo digo una oración, I have lunch at 1 p.m., por ejemplo. ¿Verdad? I have lunch at 1 p.m. Entonces yo estoy diciendo, yo almuerzo a la una. Una. En el caso si de... La... Meal? ¿Hola? ¿Y si fuera meal? En este caso no iría meal acá. Porque meal no es verbo, sino que meal es un nombre y es alimento. Ajá. Tomo mi alimento. Ah. Ajá. Así es. Ok. Entonces, ahora acá, si fuera la modificación en tercera persona, acá en vez de decir have lunch, diríamos has lunch, ¿verdad? Has lunch. Por ejemplo, si yo hago la oración de una oración hablando sobre Dennis, yo digo Dennis has lunch at 11, por ejemplo. A.M., perdón, ¿verdad? At 11 a.m. ¿Verdad? Si yo hago una oración hablando de Edgar, Edgar has lunch at 11:30. ¿Verdad? Ok. Entonces, yo lo que tengo que ir teniendo cuidado es con la modificación que le voy a hacer a los verbos, ¿verdad? Ok, perfect. ¿Alguna question hasta acá? ¿No? No. Ok, vamos con la siguiente. Play. Play. Repeat play. 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 Ok, cuando decimos play, aquí podemos agregar, por ejemplo, soccer, played the guitar, basketball, por ejemplo, tenis, PlayStation 5, PlayStation 5, ¿verdad? Y ahí todo lo que se puede decir, PSP, o pueden decir también video games, videojuegos, ¿verdad? Entonces yo puedo combinar todos estos con play. Con play. Y hay muchos más, ¿verdad? Que puedo agregar.
Ok, pero entonces yo acá lo que hago es, por ejemplo, ¿verdad? Tengo que decir acá, I play soccer on Sunday, por ejemplo. Yo juego fútbol los domingos, ¿verdad? On Sunday. O puedo decir, I play the guitar, ¿verdad? I play the guitar every day. I play basketball twice a week, por ejemplo, dos veces a la semana, y así sucesivamente. Entonces, ya el complemento tiene que ir haciendo lógica con el play, ¿verdad? Y acá fuera tercera persona, ¿cómo sería el verbo? Plays, ¿verdad? Ok, perfect, very nice. Vamos con la siguiente. Get back home. Repeat, get back home. Get back home. Okay, y ahí estamos diciendo regresar a casa. ¿Verdad? Regresar a casa. Get back home. Get back home. Get back home. Ok. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es que regreso a casa. Yo digo, I get back home. Y ya doy la hora, ¿verdad? Si estamos hablando de horas. At 6 p.m., por ejemplo. ¿Verdad? O si usted dice, I get back home twice a week, dos veces a la semana, pues up to you, ¿verdad? Ahí ya es dependiendo su horario, ¿verdad? O su circunstancia. Jugar. Ajá. Ok, o si dice, I never get back home, ¿verdad? Yo nunca regreso a casa, pues up to you, ¿verdad? Ok, perfect. Entonces, yes, I never get back home. Ok, entonces aquí usted, ¿verdad? Tiene que trabajar con complemento que me sirva para hablar de regresar a casa. Y al tener una oración en tercera persona, este verbo get es el que sufre la modificación y le agregamos la S. Gets back home. Ok. Refresh. Repeat. Refresh. 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 Ok, refresh. Cuando yo digo refresh, ¿verdad? Es para decir que puedo refrescarme un poco, pero ahí yo puedo decir que I'll refresh my body, I refresh my head, my hair, my face, ¿verdad? Ahí usted puede describir qué es lo que usted refresh, ¿verdad? Todo va a depender de lo que usted esté utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, si digo refresh, puedo decir my hair, my head, my face, my body, my body, ¿verdad? Y así sucesivamente, usted puede ir utilizando cualquier aspecto cuando usted dice refresh, ¿verdad? Ok, ahora, si acá estuviéramos haciendo una oración en tercera persona, ¿cómo sería la modificación? Según la regla. Se le agrega ES. Refreshes, ¿verdad? Refreshes. Ok, y aquí ya no sería mine, sino que sería dependiendo el sujeto que se esté utilizando. Puede ser her, sí, si estamos hablando de ella, o his, si estamos hablando de él, ¿verdad? Ok, very nice. Vamos con la siguiente. Have snacks and coffee. Repeat, have snacks and coffee. Have a snack and coffee. Snack and coffee. Have a snacks and coffee.
Have a snack and coffee. Have a snack and coffee. Yes. Have a snack and coffee. Cuando decimos have a snacks and coffee, estamos diciendo comer algunas golosinas y también café, ¿verdad? Con ahí ya le podemos agregar el pan, ¿verdad? Que no puede faltar en El Salvador un cafecito con pan. Exacto. Ok, perfect. Yes. Cuando decimos snacks, estamos hablando de golosinas, ¿verdad? ¿Cómo le decimos nosotros acá? Churros. Ajá, ¿cómo decimos nosotros acá en El Salvador cuando nos dicen? Solo chunchería, dicen. Chunchería. Ajá, entonces dicen, solo cosas comer. Y a veces uno empezando a agarrar un churrito, ¿verdad? Ay, sí. Ok, perfect. Acá, si fuera tercera persona, ¿cuál sería la modificación? Has. Has. Ok, perfect, very nice. Vamos con la siguiente. Watch. 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 Ok, aquí yo puedo decir watch TV. Puedo decir watch a game, watch a movie, ¿verdad? Watch a concert. Ahí usted lo... ¿Hola? ¿Hola? No. Ok. Entonces yo puedo decir watch TV, watch a game, watch a movie, watch a concert. ¿Verdad? Todas estas las puedo utilizar con watch. Esta es parte del complemento que yo puedo utilizar con watch. Hay más, ¿verdad? Pero este es una parte que me puede servir. Ok, very nice. Profe, ¿y si fuera con reloj, cómo se dice? ¿Si fuera? Con reloj. Yo veo mi reloj. I watch my watch. Yes. Porque watch como verbo, ¿verdad? Es mirar. Y como nombre es reloj. ¿Ok? Perfect. Entonces sería I watch my watch. Pero podemos decir I see my watch. Es que cuando usted dice see my watch, es que simplemente lo está viendo así. No la hora. No la hora. Cuando usted dice watch my watch, es porque usted está mirando exactamente la hora. Ah, es que cuando le dice I see, es como que está en un lugar que no está contigo. Y cuando tú estás, I watch my watch, es cuando tú revisas la hora, ajá, como dice el teacher. Ajá, correcto. Es que el verbo watch, ¿verdad? Es cuando se mira algo con más detallado, ¿verdad? Y cuando decimos sí. Como observar. Ajá, correcto. Y cuando decimos sí, puede ser de que verlo, pero no así tan detalladamente, ¿verdad? De vista. Ajá. Por ejemplo, si yo digo, watch a movie, digo mirar una película, porque estoy exclusivamente con mi tiempo para esa película, ¿verdad? Pero yo puedo decir, por ejemplo, see the TV, mira la tele. Puedo mirar la tele, pero apagada. Pues estoy viendo la tele como objeto físico. Ya cuando digo watch TV es porque ya veo los programas. O como el... para comprarla. Ajá, correcto. Si yo le digo, por ejemplo, hey Antonio, look the TV o see the TV. Mira esa tele. Pero le estoy diciendo que la vea como objeto, si le parece bonita o no. Si la quisiera comprar o no. Pero cuando decimos watch TV es porque estamos viendo lo que hay dentro de los programas en la TV, ¿verdad? Excelente. Thank you. Y la pronunciación, perdón, y la pronunciación watch no valdría. Watch. Watch. Watch, como que fuera con O. Watch. Por ejemplo, si yo digo I watch TV. Only we can let my work. I watch TV only in my work. I watch TV only we can let my work. Ah. Pero como pronunciando watch. Yes. No valdría,
¿No valdría la pronunciación? Sí, hay algunos casos de algunos que pronuncian watch, ¿verdad? Y, sí, porque... y uno por el contexto logra identificar, ¿verdad? Que, uh-huh, que se está refiriendo al verbo watch, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Ok, gracias. Ok, perfect. Entonces, aquí podemos utilizar lo que es este verbo de esa manera. Ahora, si fuera tercera persona acá, ¿cómo sería? Watches. Watches. Watches, ¿verdad? Le agregamos S. Ok, perfect. Aquí tenemos play with friends. Repeat. Play with friends. Play with friends. Play with friends. Ok, play with friends. Cuando decimos play with friends, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a jugar con amigos. Con amigos, ¿verdad? Ok, perfect. Y ahí está, usted le puede agregar I play with friends in the stadium. I play with friends in the park. I play with friends with video games. I play with friends in the on street. Y así sucesivamente, ¿verdad? Usted depende del contexto que le quiera agregar. Lo mismo. Si acá la oración fuera en tercera persona, quien sufriría modificación fuera el verbo play, sería plays, ¿verdad? Plays. Ok. Perfect. Vamos con la siguiente. Do homework. Do homework. Do homework. Do homework. Do homework. Homework. Yes. Cuando decimos do homework, estamos diciendo hacer la tarea, ¿verdad? Sí. Ok, entonces yo aquí digo, I do homework every day, ¿verdad? Un ejemplo. Bueno, no un ejemplo, es una realidad. Ustedes todos los días la hacen. Y entre comillas, every day, ¿verdad? Ok, do homework. Si acá fuera en tercera persona, sería... Does homework. Does homework. Ok. Y acá también yo puedo utilizar los posesivos. Yo puedo decir, por ejemplo, do my homework. ¿Verdad? Hacer mi tarea. O puedo decir, por ejemplo, si es un trabajo grupal, do our homework. ¿Verdad? Hacer nuestra tarea. Tarea, ok. Y si digo tercera persona, does her homework. Hacer su tarea, ¿verdad? Pero de ella. ¿Qué digo her? Perfect. Y luego vamos have dinner. Have dinner. Have dinner. Have dinner. Ok. Y cuando decimos have dinner es cenar, ¿verdad? Cenar. Y lo mismo que hicimos con lunch, ¿verdad? O have breakfast. I have dinner. Y ahí ustedes dan la hora, qué hora cenan, ¿verdad? Si fuera tercera persona, ¿qué sería? Pass. Ok. Y luego tenemos go to bed. Go to bed. Go to. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Ok. Yo también lo puedo pronunciar. En vez de decir go to, puedo decir go to bed. Go to bed. Ok, porque ahí hay una mezcla de diferentes estilos de pronunciación, tanto la británica como la americana. La pronunciación británica siempre le va a hacer bastante énfasis a la T. ¿Verdad? Y va a decir, go to bed, go to bed. Ok, el americano busca hablar un poco más con flow, decimos nosotros, ¿va? Dice, go to bed, go to bed. Go. Ok, perfect. Y cuando decimos go to bed es irnos para la cama, ¿verdad? Algunos también lo toman ya como dormir directamente, ¿verdad? I go sleeping. Ajá. I go to bed. Y ustedes dicen, en este caso por las clases, at 10:20, ¿verdad? I go to bed at 10:20. O al menos que estén esperando solo que finalice la clase y ustedes
Casi, casi entre clases. Casi, casi, ¿verdad? Okay. Casi, casi. O al menos que estén en clases así. ¿Eh? Llamándolo a cada rato. Ajá. Ok, perfect. Si acá fuera tercera persona, sería... Ghost. Ghost. Ahí se pronuncia ghost, ¿verdad? Ghost. Yes. Goes to bed. Goes to bed. Ok, very nice. Ok, perfect. Y ahí finalizamos. Déjenme ver acá. Got to the end. Got to the end. Ok. Déjenme ver si somebody. No, pues no. Vamos a ver acá. Vamos a, de manera rápida, les voy a mostrar lo que son las frequency adverbs. ¿Vieron ya ustedes? ¿Ya vieron la frequency adverb? No. Ok, perfect. No. ¿Qué son las frequency adverbs? La vez pasada lo que les di fueron las time expression, las expresiones de tiempo, ¿verdad? Para decir dos veces, una vez, tres veces, etc. Con los adverbios de frecuencia es ya para decir, ¿verdad? Si lo hago siempre, rara vez, pocas veces, nunca, ¿verdad? O algunas veces. Y entonces vamos a ir viendo aquí qué son los frequency adverbs. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos los frequency adverbs y en este caso tenemos, ¿verdad? Adverb of frequency. Dice, I read a book every day. Cuando tenemos este adverbio de frecuencia, nos está diciendo que es todos los días. ¿Verdad? Every day. Entonces, yo todos los días leo un libro. I read a book every day. Perfect. Vamos con la siguiente. Okay, aquí está. I always read a book. Esta es la time expression, la que les di la vez pasada, ¿verdad? Acá ya tenemos la frequency adverb. O sea, otra forma de decir que todos los días es decir always. Y yo digo, I always read a book. Yo siempre leo un libro, ¿verdad? I always read a book. Repeat. Always read a book. Always read a book. Always read a book. I always read a book. I always read a book. Read a book. Okay. I always read a book. Okay. I always read a book. Muy bien. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Simplemente de la estructura que tenemos, ¿verdad? Que la estructura para una oración afirmativa dice que va primero el sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Para el frequency adverb, lo que hacemos es que abrimos un espacio entre el sujeto y el verbo, ¿verdad? Y hacemos el espacio para incorporar lo que es el frequency adverb. Y si ustedes se fijan acá, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos el sujeto y aquí tenemos el verbo. Hacemos el espacio para que acá pase el frequency adverb, ¿verdad? Ok. Okay. Adverbios. Yes. ¿Alguna cuestión hasta acá? No. 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 Vamos con la siguiente. I play the saxophone 5 times a week. Repeat. I play the saxophone 5 times a week. I play the saxophone five times a week. I play the saxophone five times a week. Okay, y yo, ¿verdad? Toco el saxofón 5 veces a la semana. Ahora, ¿cómo lo utilizo con frequency adverb? Si ustedes se fijan, en esta primera era que yo leía un libro todos los días, ¿verdad? La forma de cambiar esa time expression con el frequency adverb es decir always. Ahora en esta, como solo son 5 días a la semana, o sea que no son todos los días,
Entonces yo utilizo el otro frequency adverb que se dice usually. 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 Y entonces, en vez de decir five times, yo digo, I usually play the saxophone. Usually. I usually play the saxophone. I usually play the saxophone. I usually play the saxophone. I usually play I usually play the saxophone. Yes. Very nice. Okay. Vamos con la siguiente. I ride my bike twice a week. Repeat. I ride my bike twice a week. Okay. Yo monto mi bicicleta, ¿verdad? Dos veces. A la semana. A la semana. Ok. Esta es la time expression, la que les digo. Esta es una time expression. Ahora veamos cómo utilizarla con frequency adverb. I often ride my bike. Often ride my bike. I often ride my bike. I often ride my bike. Often. La T prácticamente no se pronuncia. I often ride my bike. Como F. Yes, I often ride my bike. I often ride my bike. Yes. Entonces, esta es una forma de, en vez de decir, I ride my bike twice a week, yo puedo decir, I often ride my bike, y estoy utilizando lo mismo. Con la única diferencia que acá la traducción dice, ¿verdad? Yo frecuentemente monto mi bicicleta. Pero no sé si entendí. Usually es, también es frecuentemente, pero a mayor cantidad. Y often es frecuentemente, pero a menor cantidad, por decirlo así. Vaya, ok. Always es siempre. Siempre. Ajá. ¿Verdad? Significa siempre. O sea que trueno relampaguee, siempre lee un libro. Uh-huh. Hay o no haya luz, siempre va a leer un libro. Hay excepciones, por ejemplo, a menos que se enferme, ¿va? Que ya no creo que tenga uno la capacidad de poder leer. Cuando decimos usually, estamos diciendo usualmente. Uh-huh. ¿Verdad? Usualmente, ¿verdad? Yo hago esto. Y cuando decimos often, ¿verdad? ¿Verdad? Es que yo frecuentemente, o sea, cuando digo algo frecuente es que no es que sea ni todos los días, ni tampoco es que no se haga durante alguna semana, ¿verdad? Sino que es que puede ser moderadito, puede, como puede ser mucho, puede ser moderado, es la palabra. Ajá. Moderado. Okay. O de vez en cuando. No, porque de vez en cuando es otro frequency adverb. Ah, okay. Y den diay. Ok, yeah, tenemos que buscar la, tengo que buscar esa den diay. Vamos a ver cómo la podemos traducir en inglés. From there. Pero hay que hacer la entonación. From there. Puntualito hago eso. From there. Ay, no. Y en vez de often también se puede usar frequency. Frequently, yes, frequently. Así como está arriba frequency acá. Ajá, frecuentemente. Pero con L, con L. Oh, okay. Frequently. Frequently. Okay. Frequently. Así como está arriba, pero no lleven la C, sino que con la L, frequently. Uh-huh. Ok, vamos con la siguiente. Wow. I play basketball once a week. I play basketball once a week. Play what? Once a week. Once a week. Okay. Ahora veamos. ¿Aquí qué está diciendo? Una vez a la semana. No, no, la oración completa. Yo juego basketball una vez a la semana. Play basketball once a week. Ok, y verdad, yo juego básquetbol una vez a la semana. Ahora veamos la conversión a un adverbio de frecuencia.
I sometimes play basketball. Algunas veces. Sometimes play basketball. Ok, y aquí sí es algunas veces porque solo es una vez a la semana, ¿verdad? Ya no hay como mucha frecuencia porque ya una vez a la semana, ¿verdad? Como cuando hay chance. Es como cuando hay chance, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces ahí sometimes. Sometimes. Ok, repeat. I sometimes play basketball, perdón. I sometimes play basketball. Sometimes play basketball. Ok, muy bien. Excelente. Ahora, lo otro es que les quería mencionar. Acá, si nosotros utilizamos terceras personas, aunque hagamos el espacio para agregar lo que es el frequency adverb, siempre el verbo va a llevar su modificación. Like. Play. Por ejemplo, si ahí fuera en tercera persona, diría, she sometimes plays basketball. ¿Verdad? Siempre va a llevar esa modificación. No va a cambiar, ¿ok? Ok. Siempre y cuando sea oración afirmativa. Ah, ok. Ok, perfect. Vamos con la siguiente. I go to the cinema once a month. I go to the cinema once a month. Ok. Y está diciendo que voy al cine una vez al mes, ¿verdad? Una vez al mes. Ok. I go to the cinema once a month. Ok. Once a month. Entonces, acá estoy utilizando la time expression. ¿Verdad? Lo que les di ahí ayer, digo yo, fue ayer no tuvimos clase el martes, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo convertir esa time expression a una frequency adverb? I rarely go to the cinema. I rarely go to the cinema. Como que si dijéramos rarely. I rarely go to the cinema. Okay. Ok, y digo yo rara vez, ¿verdad? Voy al cine, rara vez. ¿Por qué? Porque una vez al mes, ¿verdad? Entonces, no es muy seguido. ¿Verdad? Ok, I rarely go to the cinema. Si acá fuera tercera persona, diría. She rarely goes to the cinema. Ok, muy bien, excellent, very good. He rarely goes to the cinema, si fuera tercera persona, ¿verdad? Ok, perfect. Vamos con la siguiente. I don't drink alcohol. No se cambió. I don't drink alcohol. Ok, I don't drink alcohol, ¿verdad? Ok, yo no bebo alcohol, ¿verdad? Ok, por eso la puse, porque es verdad. Es cierto, yo no tomo alcohol. Yes, no, pues sí. I don't drink alcohol. Niñas, no soy yo. Ok, no, pues sí, por eso la puse, porque dije, no, ¿verdad? No. I don't drink alcohol. Alcohol. ¿Cómo se pronuncia alcohol en inglés, teacher? Alcohol. Alcohol. Ok, Jorge, ¿qué dices, Jorge? With alcohol 99. Okay. Yes. Pero es que nosotros rebelde, Jorge. Salud. Se va a la discoteca el sábado. No va a la iglesia el domingo. No, eso no. Solo alcohol 90 no toma. No se baña el domingo, dijo Roxana. Cuando ya no hay ni para el traguito, toca con el 90. El alcohol gel.
Congelado, ya esos son pasos amaestrados. Ok. ¿Cómo convertir esta en una frequency adverb? Never. I never drink alcohol. Yo nunca bebo alcohol. Solo miren agüita. Eso. I never drink alcohol. Agua dura. Only beers. Alcohol. No, pero lleva. It's the same thing. Y yo no conozco las beers. La jarra iba a decir. Beers tonight. Okay. Very nice. Entonces, ¿verdad? Esta es una forma de cómo poder utilizar para decir lo mismo prácticamente una time expression y una frequency adverb. Yo lo puedo utilizar de esas dos formas. Si yo digo, por ejemplo, I don't drink alcohol, es lo mismo que decir I never drink alcohol. Es al final el mismo mensaje que está transmitiendo, ¿verdad? Ok. Question, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, it's okay. Ok. Y aquí tenemos el porcentaje, miren. Remember. Cuando decimos always, estamos significando que es del 0 a 100%, siempre. 100%. Y aquí la oración, ¿verdad? I always drink alcohol. Ah, no, perdón, ¿cómo era? Ah, esa era la última. Ah, no, ok. Ah, la de Jorge. Jorge, tiene la culpa. Take a shower with alcohol. Ah, ok, perfect. Ok. Cuando ya decimos usually, ya no es el 100%, ya no es el 100%, sino que ya es menos, ¿verdad? Ya va llegando a un 70, un 80, 75 o 80, ¿verdad? Ya es usually. Cuando decimos often, ya es como un 60, un 70, ¿verdad? Frecuentemente. Cuando ya digo sometimes, ya es alguna vez, ¿verdad? No, que no es siempre. Y cuando digo rarely, rara vez. Y cuando digo el never, Es nunca. Pero yo estaba, como nosotros los salvadoreños, siempre le encontramos solución a todo, ¿verdad? Y una excusa para todo lo que hacemos. Dicen que el nunca siempre se llega. Entonces, a lo mejor cambiar esa expresión de I never drink alcohol. Tiene que ser I rarely drink alcohol. Ok, very nice. Y aquí tenemos last time expression, que puede ser once, ¿verdad? Que es una vez. Once. Twice, que es dos veces. Three times, que es tres veces. Four times, que es cuatro veces. Five times, que es cinco veces, ¿verdad? Ok. No question? No question. Ok, perfect. Ahora, ya esto es en base a ustedes. Ya no es según la oración, sino que en base a ustedes. Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, I ride my bike twice a week. Pero vamos a ignorar eso, ¿verdad? Porque ya eso es utilizándolo acá. Pero ahora, en base a ustedes. Quiero que me den la oración de ride my bike en base a ustedes. Vamos a ver, Jorge. I often ride my bike. Ok, I often. Muy bien. Excellent. Vamos a ver a Edgar. Me dijo que tiene problemas con el audio, ¿verdad? Sí. Okay. Vamos a escuchar a Jocelyn Violeta. I rarely ride my bike. Okay, muy bien. Dennis. I usually ride my bike. Okay, muy bien. Roberto Carlos. I rarely ride my bike. Okay. Daniel Balcáceres. I never ride my bike. Okay, Jocelyn Esmeralda. I never ride my bike. Okay, Miguel Espinosa.
Solo en carro le gusta andar. I usually ride my bike. Okay. I usually ride my bike. Solo en carro, dice. ¿Eh? Okay. ¿De dónde? Solo en moto. Ah, en moto, es cierto. Va. Ahí nos vamos entendiendo. Ok, ah, entonces permítame. Bueno, ya se la voy a anotar acá. Motorcycle, ¿verdad? Motorcycle. Aunque hay algunas personas que por el contexto utilizan bike como motocicleta también. También. Ok. Vamos a ver Esmeralda Noemí. I usually ride my motorcycle. Oh, okay, very nice, perfect. Melissa Esther. I always ride my bike. Okay, muy bien, excellent. Álvaro González. ¿Tiene apagado el micrófono? Excuse me. Okay, okay. I never ride motorcycle. Ah, okay, muy bien. Excellent. Miguel Espinosa. I rarely ride my bike. Okay, muy bien. Mario Oswaldo. I never ride my bike. Okay, muy bien. Jocelyn Violeta, ya le pregunté, ¿no? Yes. Ah, sí, ya le pregunté, va. Okay. Vamos a Jonathan Salvador. ¿Cómo era? Ya se me olvidó. I ride my bike. I ride my bike often and in the week. Okay, okay. I often ride my bike on the week, ¿verdad? Okay, Daniel Balcáceres. Ya me preguntó, pero si no, no volví a decir. ¿Hola? Ya, ya me había preguntado. Ah, sí, le había preguntado, ¿verdad? Ok, muy bien. Es que todavía me tengo que grabar bien los nombres, pero ahí voy. Ok. Ok, perfect. Vamos entonces ahora con el siguiente ejercicio. Walk my dog. ¿Verdad? Walk my dog. Vamos a ver, vamos a empezar aquí. Hoy se los voy a llevar en orden para no perderme, ya van a ver. Vamos a ver. Jocelyn Esmeralda. I never walk my dog. Muy bien. Esmeralda Yamilet. ¿Qué significa walk? Walk my dog. Sacar a caminar a mi perro, ¿verdad? Uh-huh. I never walk my dog. Walk. Sin la walk. L. Walk. Walk. Ok, muy bien. Walk. Bueno, ¿y usted, Jocelyn Esmeralda, entra en el club de la Jocelyn y en el club de las Esmeraldas a la misma vez? Sí. Para que vea que está en un nivel aquí, pero... Qué barbaridad. Ok, very nice. Dos veces Jocelyn, tres veces Esmeralda. Ok, very nice. Jorge Alberto. Yes, I am. Ok. Oración con What My Dog. I walk my dog, perdón. I'll sometimes walk my dog. Ok, muy bien, excellent. Perdón, una consulta. Perro y el femenino de perro también es dog, ¿verdad? Sí, dog, no? Yes. Ahí solo es para decir female or male. Por ejemplo. Aquí se lo voy a anotar, permítanme. Para utilizar lo que es cuando nosotros decimos una expresión, por ejemplo, macho, ¿verdad? O hembra, lo que hacemos es que utilizamos el male para masculino. Male. Y el female para femenino. ¿Verdad? Ok. Ok. Ahora vamos a ver si me ayuda Roberto Carlos. I often walk
walk my dog. Muy bien. Antonio Murillo. I never walk my dog. Ok, muy bien, excelente. Vamos a ver Miguel Espinosa. Me too, I never walk my dog. Ok, excelente. Denis Vladimir. I usually walk my dog. Ok, muy bien. Daniel Balcáceres. I often walk my dog. Ok, muy bien. Álvaro González. I never walk my dog. Perfect. Mario Oswaldo. I sometimes walk my dog. Ok, muy bien. Melissa Esther. I sometimes walk my dog. Ok. Esmeralda Noemí, le pregunté a usted, ¿verdad? No. Okay, I sometimes walk my dog. Excellent. Jorge, usted le pregunté, usted me hizo la pregunta de la macho y hembra. Ok, Wendy se viene conectando, ¿verdad? Sí, me vengo conectando. Vengo de San Miguel y hasta ahorita me pude conectar porque se me descargó el teléfono. Ok, perfecto. Ok, pero usted no vive cerca de San Miguel entonces, porque va lejos, ¿verdad? No, yo soy de Lourdes, por acá vivo. Entonces pues sí. Me tocó trabajar y nos fuimos al mediodía. No pensamos que se fuera a alargar tanto. Vengo llegando a casa. Ok, muy bien, excelente. ¿Recién se acaba de ingresar o vio un poco la explicación? No, recién. Le voy a contestar la oración. Ok, muy bien. I sometimes walk my dog. Muy bien, excellent. Very nice. Thank you. Ok, César. I rarely walk my dog. Ok, muy bien. Jocelyn Violeta. I never walk my dog. Ok, muy bien. Jonathan Salvador. I never walk my dog because I don't have dog. Ok, muy bien, excelente. Joel Díaz. I never walk my dog. Ok, muy bien, excelente. Perfect, very good. Vamos con la siguiente. Play the saxophone. Yeah. Play the saxophone. Si ustedes se fijan acá, dice play it. ¿Verdad? ¿Ya se fijaron? Yes. ¿A quién creen ustedes que se refiere el it? La tercera persona. ¿A cosa? ¿A qué cosa se está refiriendo en este momento? Al saxofón. Al saxofón, ¿verdad? Como la oración dice, I play the saxophone 5 times a week. Entonces aquí dice, ¿verdad? Yo toco eso, ¿verdad? Ahí usted dice, ay, yo siempre toco eso, ¿verdad? Yo, para no redundar. Cada vez toco eso. Para no volver a decir the saxophone, yo utilizo el it, porque ya tengo el contexto de que estoy hablando de saxofón, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. Oh, permítame un segundito, ya regreso. Un segundito. Cause I know that you feel me so far. It's the closest to heaven will ever be. And I don't want to miss you tonight. And I told the words to see me. Cause I don't think they understand. When everything's made to be broken. I just want to know who I am. I just want to know who I am. Freddy. Do, 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 do.
Don Freddy. If you are the one that matters to the other. Okay, thank you. If you are my one. Okay, very nice. Vamos a escuchar entonces a Esmeralda y a Milet. A Barca, ¿verdad? Yes. Ok, una oración con play the saxophone. Ok, I never play. Ok, muy bien. Antonio Murillo. I never know the future, but know you're here with me now. It make it true when I have you. Antonio. Ok, Jocelyn Esmeralda. I never played. Ok, muy bien. Jorge Alberto. Sorry, no. Sorry. Oh, ok, ok, no, okay. You no listen me? Hoy sí le escucho. Ok, sorry. Okay. I never play it. Okay, muy bien, excellent. Jorge. I play the saxophone because no. Perdón. I play the saxophone. I never play the saxophone. But I play the guitar. You play what? The guitar. Oh, okay, perfect. I play the guitar too. Okay, very nice. Jocelyn Violeta. Cesar Manfred. Jocelyn Violeta. I never play it. I play the piano. Okay, very nice. Excellent, very good. Cesar Manfred. I usually play the guitar. Ah, the guitar, but not the saxophone. No. Okay, muy bien. Vaya, tenemos que tocan guitarra y que tocan el piano. Very nice. Ay, no, un concierto. Yes, ya lo vamos a armar. Dennis, Vladimir. La cantada, le gusta cantar. I never played. Okay, ¿algún instrumento que toque, Dennis? No nací para música. Las maracas, digo usted. Él va a cantar. Con un tenedor, ¿eh? Okay. Muy bien, excelente. Con un cachivache, le voy a decir. I usually play the drums. Ok, ¿quién play the drums? Jorge. No, guitar. Ah, guitar. ¿Quién dijo drums? Joel Díaz. Ah, the drums, ok. Bueno, ya tenemos la orquesta, ahora hay que esperar quien toque el bajo. Vamos a ver, Melissa. I rarely play it. I rarely, o sea que sí, algunas veces lo ha intentado. Piano. Ah, oh, ok, very nice. Wendy. I never play. Ok, muy play. Bien. ¿O algún instrumento otro? Never, ok, muy bien. Daniel Valcáceres. I never play. Ok, muy bien. ¿El bajo cómo se dice? Porque el bajo sí lo más o menos ya lo puedo tocar. ¿El cuál? Bajo. Ah, el bass. Bass. Yes. Vaya, tenemos la orquesta. Eso. Ya tenemos la guitarra, ya tenemos el piano, ya tenemos el bajo, ya tenemos la batería, ya la empezamos. Okay. De ahí todos a echar coros ahí en inglés, vamos a cantar, un grupo de rock vamos a hacer. Con todos los poderes. Ok, very nice. Mario. I never play it. Ok. Álvaro González. I rarely play it. Ok, ¿alguna, ya he intentado algunas veces entonces tocar el sax? Okay. Más o menos en la escuela, ¿verdad? Ah, ok, no, vaya, ok, muy bien. Roberto Carlos.
Congratulations in the ends all with the end. I never play it. Okay, muy bien. Miguel Espinosa. I often play guitar. Ah, the guitar. Okay, muy bien. Excellent. Esmeralda Noemí. I never play it. Okay. ¿Algún otro instrumento? Ninguno. Ah, okay. No, vamos. Sí. Okay. Jonathan Salvador fue el que dijo que los drums, ¿verdad? No, Joel fue el que dijo. No, I don't. Okay, muy bien, excellent. Okay, perfect. Pero ya casi tenemos la orquesta, ya solo falta quién. No, ya tenemos todo. ¿Quién cante? ¿Ustedes van a cantar, va? Vaya, nosotros cantamos. No podemos, pero ahí vamos. Ajá, vamos a ver. ¿Y en inglés? ¿En inglés? En inglés. Yo me voy a encargar de que vayan bien entrenados y que lleven la lírica en inglés bien. Se me trabó la lengua en el español y ahora en el inglés, no, hombre. Okay. Very nice. Vamos con la siguiente. Go to the cinema. Aquí sí no creo que me vayan a decir never, ¿verdad? Algunos van a decir, I always go to the cinema, otros rarely, otros usually, otros often. Ok. Vamos a ver Esmeralda Abarca. I rarely go to the cinema. Muy bien. Antonio Murillo. I rarely go to the cinema. Ok, Jocelyn Esmeralda Marín. I rarely go to the cinema. Ok, muy bien. Jorge Alberto. Dígame. Una oración con go to the cinema. I go to cinema sometimes. I sometimes go to the cinema. Okay, muy bien. Miguel Espinosa. I rarely go to the cinema. Okay, muy bien. César Manfredi. Mafia thriller. Ah, okay, muy bien. I always go to the cinema. Ah, muy bien, bien, excellent. Very nice. Dennis. I usually go to cinema at weekend. On weekends. Ah, bueno. Ok, muy bien, excelente. Ok, Mario Oswaldo. I always go to the cinema. Muy bien, excelente. Very nice. Melissa Esther. I rarely go to cinema. Ok, muy bien, excelente. Very nice. Vamos a escuchar ahora a Roberto Carlos. I often go to the cinema. Muy bien, excellent. Wendy. I usually go to the cinema. Okay, muy bien, excellent. Okay, muy bien. Vamos a escuchar a Jocelyn Violeta. I rarely go to the cinema. Muy bien, excellent. Esmeralda Noemí. I sometimes go to the cinema. Muy bien. Jonathan Salvador. Sometimes I go to the cinema. Is correct? Es correcto. También se puede utilizar. Sometimes, muchas veces se utiliza al inicio. Muchas veces, ¿verdad? Ok. Ojo el Díaz. I sometimes the cinema. Go to the cinema. I go to the cinema. Okay, muy bien, excelente. Vamos a ver acá. Esta sí va a estar. Bueno, vamos a hablar la verdad, va. Vamos a escuchar acá. Vamos a empezar con Jocelyn Marín. I never drink alcohol. Alcohol. I never drink alcohol. Okay. Vamos a ver, ¿qué dice el público? Sí, es cierto. Okay, very nice. Daniel Balcáceres.
Solo fin de año nomás dice. El que hace pasar como agua en el trabajo. Ah, ah, eso es, ¿verdad? Ok. Ladrillo seco, dice que le dice. Never in my life. Hasta ahorita. Ah, ok. Ah, ya ven que los never se llegan porque está diciendo hasta ahorita. Por eso dije, hasta ahorita nunca lo he hecho. Ok, muy bien. Daniel Balcácer. A esta ahorita. Ah, más, más tarde, sí. A esta ahorita, dije, no a esta ahorita. Ok, Daniel Balcáceres. I rarely drink alcohol. Okay, I rarely drink alcohol. Muy bien. Mentira. Esmeralda. ¿Cuál de todas? Yamilet. Okay. I never drink alcohol. ¿Le creen ustedes? Sí, va, vaya. Okay. Antonio Murillo. I sometimes drink alcohol. The weekend. Oh, okay, on weekends. Muy bien, excellent. Ooh. Okay, vamos a escuchar a Jorge. Ya sabemos. Yes. Ya sabemos que always. He always. Usually. Every day. Usually. I'm doing a call. Okay. Every day. Fíjense que esta vez estábamos trabajando con ese mismo, con otro grupo, ¿verdad? Y salió este tema, y viene un alumno y me dijo, I always drink alcohol because it motivates to me. Y yo me quedé. Y me dijo que siempre bebía alcohol ya porque lo motivaba, Jorge. Y yo me quedé. No, mire, pero que por eso lo perdimos, Jorge. Ok. Vamos a ver, mire, Miguel Espinosa. Depende del trabajo. Antes de dormirse, echarse uno, se duerme tranquilo. Ah, eso es relax. Mentira, porque después de una sigue la otra y después no se supo del cristiano. Ah, o sea que usted se sabe el sermón ese. Una no es ninguna y dos no es como dos no es ninguna. Y de dos no se acuerdan, dice. Girl, I see you see face. Okay, very nice. Vamos a ver, Miguel Espinosa. Three years ago I drunk. Ah, ok. But hace now, tres años atrás sí tomaba, ¿verdad? Yes. Oye, no. Never. Ok, very nice. I never drink alcohol. Muy bien. Ya colgó los tacos ahí. Ya colgamos las botellas. Ok, vaya. Tenny Vladimir. La copa, dice. I rarely drink alcohol. Ok, muy bien, Axel. Melissa Esther. I never drink alcohol. Ok, muy bien, excellent. Roberto Carlos. I never drink alcohol. Ok, alcohol. Alcohol. Okay. Alcohol. Mario Oswaldo. I'll always drink beer. Ok, I always drink beer. Very nice, excellent. Ok, very nice. César Manfredi. I never drink drug alcohol. I never drink alcohol. Okay, very nice. Wendy. Honesty, please. I sometimes drink wine. Okay. Wine. Okay. I sometimes drink wine. Okay, muy bien. Excellent. Álvaro González. I rarely drink alcohol. Okay, very nice. Esmeralda Noemí. I rarely drink alcohol. Aunque la estaba pensando, fíjese, a mí hizo dudar. Es que estaba pensando entre el alcohol, el tequila, el vino. Ya ve que los conoce. Ah, pues sí, no, así. Okay, very nice. Jocelyn Violeta. I sometimes drink alcohol. Alcohol. Okay, muy bien. Jonathan Salvador. Rarely I drink alcohol, just in party. In parties. I rarely. I rarely. Okay, just in parties. Birthdays only.
Oh, and birthdays. I love mojitos. Okay, oh, los mojitos. Ajá, okay. Joel Díaz. I rarely drink alcohol. Alcohol, okay, very nice. Alcohol. Alcohol, okay, perfect. Creo que no se me acuerda nadie que sin preguntarle va. Salud, ¿qué falta? Ah, yo vaya. ¿Quieren la verdad? La verdad es. Vale, le puedo decir la verdad. Que duela. Oh, bueno. Miren, la verdad, I never drink alcohol. No me ve la cara de sinceridad. No. Congratulations. No. You smoke. Okay, I sometimes drink alcohol. Sometimes. But I puede ser alcohol, beers, or I don't know. Lo que caiga en el momento. Y así. Alcohol 90. No, eso no. I don't like beers because it's amarga. Yes, beers. Pero es receta médica para el mal de orín. Dicen que tres es buena. Caña rica, pitcher. Okay, es diurético. Okay. Es diurético el alcohol. I sometimes drink alcohol. Sometimes on Monday, sometimes on Tuesday, sometimes on Wednesday, on Thursday, Friday. On Wednesday. Very nice. Vamos a ver, play basketball. I never play basketball. Vamos a ver acá. Vamos a iniciar con Daniel Balcáceres. I randomly play basketball. Okay, muy bien. Miguel Espinosa. When I was a young, play basketball. Ok, muy bien, excelente. Daniel, Joel Díaz, perdón. I never play basketball. Ok, muy bien. Esmeralda Noemí. I don't like. I sometimes play basketball with my students. Ok, very nice. Excellent. Jonathan Salvador. Sometimes I play basketball. I sometimes play basketball. Ok. Esmeralda Yamilet. I always play basketball. Ah, okay, very nice. Antonio Murillo. I never play basketball. I don't know time. I don't have time. I don't know have time. Solo high ball. Ah, yeah. High ball. Nice. Okay, Melissa Esther. I often play basketball. Okay, muy bien, excellent. Vamos a escuchar a Mario Oswaldo. I sometimes play basketball. Okay, very nice. Wendy Calix. I rarely play basketball. Okay, very nice, excellent. Álvaro González. I never play basketball. Okay, muy bien. César Manfredi. I always play basketball. Okay, muy bien. Jocelyn Violeta. I rarely play basketball. Muy bien. Jonathan Salvador. I often play basketball. Okay, muy bien. Roberto Carlos. I rarely play basketball. Okay, muy bien. Denny Vladimir. I never play basketball. Okay, muy bien, excellent. Perfect. Okay. Justo a tiempo, ¿verdad? ¿O falta? Va a ser lista, prof. Teacher. Ay, a ver, gracias. Okay, perfect. Anymore because I grew Yo pensé que me iban a decir, no, teacher, démosle hasta las 12 para que repongamos la de ayer. Nah, mentira. Nos vamos a querer levantar el día de mañana. No, ya como a las 10:30 voy a estar yo así. Ok, students. Ahí es mi trabajo, yo. Llamando acá para mí. Ok, ya roncando mañana. En inglés. Ya ajá. Mañana en la mañana nadie se va a querer levantar a trabajar. No, nadie. Exacto. Bueno, o sea, como sea, nunca hay voluntad de levantarse.
A trabajar, a trabajar. Porque no vaya a ser que tenemos que ir de viaje a algún lugar que ni dormimos, ¿va? Y aún yo siento que regresa más cansado uno cuando sale y cuando se queda en casa. Yo soy de las personas de quedarse en casa. No fue la juventud. Va, está bien. Okay. No, y hay que cuidarse porque el virus todavía viene. Ok. Va, entonces hemos visto lo que es frequency adverbs, ¿verdad? Ayer les di lo que fueron los time expressions. Todavía estoy con ayer, con la clase anterior. Okay, ya van como cuatro veces que voy diciendo ayer. Ok, entonces. Es que lo hizo para ver si estaban en la jugada. Sí, sí. Excelente, me llega. Ok, entonces hemos visto lo que son los adverbios de frecuencia y las expresiones de tiempo, ¿verdad? Hay una forma de cómo poder utilizar algunas y dar casi el mismo mensaje. Ahora, lo que yo tengo que saber es que las time expressions siempre van normalmente al final de la oración, ¿verdad? Van después del complemento, si ustedes se fijan. Y cuando utilizamos frequency adverb, van después del sujeto, ¿verdad? Y antes del verbo principal. Entonces, yo lo que tengo que memorizarme es eso. Luego, en ambos, si yo estoy trabajando con terceras personas, en ambos tengo que agregarle la modificación de la S al verbo, ¿verdad? Ok. Excelente. Solo cuando sean afirmativas. ¿Hola? Solo cuando sean afirmativas. Correcto, cuando es en afirmativa. Ahora, con la otra que les quería comentar es que cuando nosotros hablamos de lo que es preguntas, ¿verdad? Para hacer una pregunta, por ejemplo, la pregunta es often, miren. Often. Often. Ahorita se les envía el chat. How often. Después de how often va todo lo demás. Por ejemplo, how often do you play soccer? How often do you go to the cinema? How often do you play the guitar? How often do you drink water? How often do you listen to music? Pero ese es cuando, ¿eh? No, con qué frecuencia, ¿verdad? La pregunta es, el how es cómo. Entonces, y ya combinado con el often, hace que signifique con qué frecuencia, ¿verdad? Si, por ejemplo, fuera, how often do you drink coffee, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia bebe café? Entonces, ahí usted puede decir, I always drink coffee. I sometimes drink coffee. I never drink coffee. I usually drink coffee. O puedo decir también, I drink coffee 3 times a day. I drink coffee once a day. I drink coffee twice a day. Y ahí sucesivamente. Pero la pregunta la hacemos con how often. Y luego toda la estructura de preguntas, ¿verdad? Ok. ¿Alguna question? No. No, ¿verdad? Y viene alguien y me dice, sí, teacher, ¿puede pasar lista ya? Ok, ahorita. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay. Okay. Álvaro Ernesto González Cruz. Here. Okay. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Okay. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Okay. Edgar Edemir Pineda Pineda. Cristóbal Cruz Martínez. Present. Okay. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Stephanie Carolina Santa María Hernández. No. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga.
Present. Ok. José Daniel Juárez Balcáceres. Present. Ok. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Antonio Rodrigo Murillo. Present. Ok. Nelson David Tejada Martínez. Nelson David Tejada Martínez, ¿no, verdad? Roberto Carlos López Escobar. Present. Ok. Roxana Janet Hernández de López. Tampoco, ¿verdad? Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Present. Ok. Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Okay. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present. Okay. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Ok. Perdón que los people se han alterado. Por acá se escuchan el ruido. Ok. Ok, students. Entonces, mañana nos vemos nuevamente. Ah, pero no mencioné quién se queda, ¿verdad? Ayer se quedó Esmeralda y Amilena, ¿verdad? Ayer nadie no. El martes. Ayer nos quedamos todos, pero durmiendo. Ayer todos estaban felices. Sí. ¿Durmieron temprano? No. Y de seguro se acostaron noche chateando, o estaban revisando, viendo los memes ahí. Yo me tomé un café para aguantar la noche y pero pasando mal. Clase estaba en ella. Ah, ok, very nice. Ok, entonces se queda Giovanni Alexander Ramos. Ok, Giovanni, usted se queda conmigo después de que los compañeros se retiren, ¿ok? Ok, perfect. Ok, students, nice. Entonces... Good night. Good night. See you tomorrow. Nice. See you. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Okay. Sweet dreams. Thank you. Okay. Remember dreams at tonight. Okay. Muy bien. Excellent. Ok, Giovanni, acá este paso es para si usted tiene alguna duda sobre los temas que se han visto durante el módulo, para poder hacerle una explicación un poco más detallada, ¿verdad? Para que usted manifieste en qué es lo que tiene dudas. Sí, no es tanto la duda, pero un repaso no estaría mal con respecto a lo de los verbos irregulares. Verbos irregulares para el tema de hacer la modificación en cuanto simple. Tercera persona. Ajá. Okay. Sí, exacto. Ok, perfecto. Cuando hablamos de los irregular verbs, uh-huh. Estamos hablando, por ejemplo, de los verbos que nosotros tenemos en simple, o sea, son irregulares en todo tiempo. Van a ser irregulares tanto para el futuro como el pasado, ¿verdad? Vamos a tener verbos irregulares. Sí. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Es que los irregulares en su mayoría cambian de su forma base, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, si usted se fija en el verbo, acá se lo voy a escribir en el chat, miren, el verbo have, ¿verdad? Sí. Entonces tiene la modificación que es has. Sí. ¿Verdad? Sí. Como estamos hablando del simple present y el verbo to be es parte del simple present, por ejemplo, el que es para terceras personas es el is. ¿Verdad? Sí. Los demás tienen am y los otros tienen are, pero el de tercera persona es el is. Sí. Entonces, la mayoría de estos verbos lo que tienen es, ¿verdad? Que cambian uh-huh. un poquito en su forma base.
¿verdad? Ok, sí. Entonces, por eso tenemos también el verbo do, ¿verdad? Mm-hmm. Que cambia su modificación, does, ¿verdad? Does. Sí. Y tenemos el verbo go, que también cambia en su modificación, goes. Entonces, esos son los más comunes que se utilizan en cuanto a los verbos irregulares que tenemos en este tipo de tiempos. Cuando nosotros utilizamos esto, ¿verdad? Estamos haciendo modificación para las terceras personas. De ahí la mayoría entran en la primera regla, que es que le agregamos S a la mayoría de los verbos. O si no, entran en la segunda, que la segunda regla dice que los verbos que terminan en X, en SH, en CH, en SS, que terminan en X, ¿verdad? Sí. Nosotros les agregamos ES. Eso uh-huh. es lo que nos dice la regla. También hay una regla tercera que nos dice que a todos los verbos que terminen con Y, pero que antes de la Y tienen una consonante, eliminamos la Y y le agregamos una I latina, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Y luego le agregamos ES. ¿Verdad? Luego, sí. Sí. También ahí mismo hay un apartado que dice que si el verbo termina con Y, pero la letra que está antes de la Y es una vocal, no elimino la Y, sino que simplemente le agrego S. Entonces yo dominándome con sí. esas reglas y los pocos que son de irregulares, prácticamente me voy a ir, ¿verdad? Voy a ir marcando el... Sí. Ajá. Justo eso le iba a preguntar, cuál era la forma de identificar los verbos irregulares, pero me la respondió con eso. Ajá, sabiendo las tres reglas. Ajá, correcto. Con la forma de las reglas, uno a veces va ahí analizando los procesos de modificación para lo que es aplicación de los verbos. Entonces ahí usted inmediatamente, sí. a través de la práctica que va dominando las reglas, usted va a ir modificando inmediatamente. Ah, esto, a este cambio por esto. Ah, esto lo cambio por esto. Uh-huh. Uh-huh. Y recuerde que eso es solo para cuando utilizamos el presente simple en oración afirmativa. Porque sí. si llevamos una pregunta, el auxiliar toma la función, entonces no hacemos lo que es la modificación del verbo. Al igual que uh-huh. si hacemos una oración negativa, ¿verdad? Entonces el auxiliar, como llevamos auxiliar ahí, es el que toma el rol y no uh-huh. le hacemos modificación al verbo. Ahora sí, ya me queda más claro eso. Ajá. Es exclusivamente para oración afirmativa. Uh-huh. Ajá. Por ejemplo, mire, acá, digamos, yo le escribo esta pregunta. She, por ejemplo, en tercera persona. Cook dinner. Ya se fijó que ahorita le envié la pregunta, ¿verdad? Sí. Does she cook dinner? Uh-huh. ¿Cocina ella la cena? Si ustedes uh-huh. fijan, el verbo ahí es cook. Sí. Pero no lleva modificación. ¿Por qué? Porque llevamos el does. Uh-huh. Ahora, si fuera, si contestamos esa de forma afirmativa, decimos, yes, she cooks Oops. Dinner. Uh-huh. Ajá, ahí sí ya lleva la S. ¿Por qué? Porque también estamos hablando en tercera persona. Sí. Con la diferencia, ¿verdad? Que ya no le estamos, por ejemplo, agregando auxiliar. No lleva auxiliar a esa oración afirmativa. Sí, es cierto. Ahora vamos con la negativa. No. She does not cook dinner. Mire. Mm-hmm. Siempre se mantiene el verbo en su forma. En su forma base. ¿Por qué? Porque mm-hmm. llevamos el auxiliar does. Entonces la oración dice does not. Entonces, yo lo que tengo que recordar uh-huh. es, lo que tengo que recordar es que ese uso va a ser exclusivamente, ¿verdad? Para cuando yo tenga una sí. oración afirmativa. Dentro de uh-huh. ese marco, yo hago la modificación al verbo. Pero si es pregunta, si es oración negativa, no.
Sí. Ahora sí ya me queda más claro. Clarito como el agua. Sí. Simplemente me voy a poner la meta de practicar un poco más con respecto a los verbos, de tratar de pasarlos a su forma con las reglas, para que ya se me quede mucho más clara las reglas. Ajá, correcto. Es que todo es en base a práctica. A medida que usted practica, sí, usted también se va acostumbrando al uso de cada uno del, o cada una de las cosas que lleve la parte gramatical. Si usted lo practica más seguido, de pronto usted no va a tener la necesidad de estar revisando en el cuaderno, porque ya tanto practicar se le queda. ¿Ah? Al igual que sí, este, sí, sin duda, aproveche a practicar la pronunciación. Las primeras veces usted va a sentir que como uh-huh, que no le abunda, como que no pronuncia sí, correctamente, pero con el tiempo usted va a sentir que va siendo más dócil, tanto su boca como su lengua va flexibilizando, perdón, ¿verdad? La pronunciación. Sí. Okay. Sí, entiendo. Okay, sí, perfecto. Vamos a tratar de practicar. Okay, excelente. See you tomorrow. Good night. Sí. Gracias. Good night. Okay, good night.